buenas tardes a todos. Para los que no me conozcáis, soy Alfredo López, director comercial de VLEX a España. Y nada, dos cosas muy breves. Bueno, en primer lugar, agradecer tanto al Colegio de Abogados de La Palma como al Colegio de Abogados de Barcelona y darles la enhorabuena por la magnífica organización del evento. Dos cosas muy rápidas y muy breves. Pondremos a vuestra disposición, como antes ha comentado Jesús, el libro Cláusula Rebus y Gestantibus, del cual son directores Vicente Pérez Audí y Jesús Sánchez, y en la que colaboran, entre otros, Javier Orduña, Paz Cano, bueno, y diferentes autores. Y además de esto, comentaros que todas las, digamos, todas las ponencias, todas las mesas de debate, las vais a tener a vuestra disposición la semana que viene, o la siguiente, porque tenemos Semana Santa, intentaremos la semana que viene, con un dossier documental a través de VLEX TV. Y nada más, doy paso a la ponencia Aspectos procesales de la Rebus. Adelante, Frederic. Bueno, empezamos esta mesa, la tercera mesa del Congreso. Me sumo a los agradecimientos a los organizadores, a los dos colegios, al colegio anfitrión, por su excelente hospitalidad y su acogida. Recordaros que desde la biblioteca del nuestro Colegio de Abogados de Barcelona se facilitará un dossier bibliográfico sobre la materia, sobre la Rebus, sobre la materia del Congreso, a todos los congresistas. Y también agradecer a la editorial, a VLEX, el patrocinio de este congreso y su generosidad. Estamos en una materia que tiene una naturaleza contractual. Rebus es precisamente eso, ¿no? El reequilibrio en materia contractual. Y estamos en una materia que esta mañana la brillante ponencia inaugural nos decía rebus igual a flexibilidad. Precisamente de estos dos conceptos vamos a tratar ahora en esta tercera mesa, puesto que los ADR, mediación, arbitraje y otros MASC, métodos alternativos de resolución de conflicto o métodos adecuados de resolución de conflictos, precisamente los situamos ahí, en el ámbito contractual, y son formas de resolución de conflictos que se caracterizan, entre otras cuestiones, por su flexibilidad. En primer lugar, nos hablará, contamos con cuatro ponentes, y en primer lugar nos hablará Javier Plaza Paradés, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valencia. Tratará sobre los aspectos sustantivos, introduciendo en algo las cuestiones del ADR, pero básicamente sobre las cuestiones sustantivos. Y a continuación debatiremos con el profesor catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, Vicente Pérez Daudí, con el abogado y decano del Ilustre Colegio de Abogados de Granollers y miembro del Tribunal Arbitral de Barcelona, Joan Martínez García, y con la abogada, árbitro permanente de la Asociación Europea de Arbitraje y consejera electa o electiva del Consejo General de la Abogacía Española, Carmen Pérez Andújar. Si te parece, Javier, cuando quieras. Pues muchas gracias, buenas tardes. Para mí es un placer compartir esta sesión con todos ustedes y participar en este primer congreso sobre cláusula rebus. Por tanto, agradezco al Colegio de La Palma y al Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, Ilustre Colegio de Abogados de La Palma también, por supuesto, y a VLEX la oportunidad que me brindan de participar en esta mesa redonda introduciendo el tema de la cláusula rebus y su engarce con el derecho procesal. Se ha dicho ya algo esta mañana, necesariamente la solución de aplicación de la cláusula rebus requiere de una adecuación de la norma procesal que le dé cobertura, por ejemplo, en adopción de medidas cautelares, pero es que la propia institución de la cláusula rebus requiere de unas soluciones ágiles, rápidas, adaptadas al caso y que están implícitas en la propia naturaleza de dicha institución.
Como bien sabéis, es una de las pocas instituciones del derecho civil que tienen una presencia importante en nuestra jurisprudencia, pero que no tienen una ley específica y que no están reguladas en nuestro Código Civil. Yo diría que junto con el enriquecimiento injusto o enriquecimientos en causa, pues requieren de una regulación específica, sobre todo para que la institución goce de seguridad jurídica y que sobre los presupuestos o preceptos de una legislación o de un articulado en el Código Civil se puede ir elaborando una jurisprudencia más específica, también diría yo expansiva y adaptada a las circunstancias de la realidad social del momento. En ese sentido, es verdad que nuestro Código Civil trae como vicio de origen el hecho de que en la regulación originaria del Código Civil francés no existía una regulación sobre esta institución. Pero todos sabéis que en el Código Civil francés, en este momento, se regula una institución similar, que para ellos también tuvo un origen jurisprudencial, basada en la imprevisión, y que está en concreto en el artículo 1195 de su Código Civil. Entonces, en lo que refiere a su regulación, lo más importante es que prevé la aplicación, siempre, dice el precepto, que no exista un acuerdo razonable para llegar a una solución negociada por las partes. Y por tanto, en esa regulación del año 2016 ya está implícita la necesidad de tratar de buscar una solución al caso concreto por las propias partes. Solo cuando no es posible buscar esa solución es cuando acudimos al juez para que adapte en la medida de lo posible el contrato a las nuevas circunstancias o bien rescinda el contrato. Y lo mismo podemos decir con el Código Civil alemán, que sufrió una importante modificación en el año 2002. Inició una singladura de reformas del Código Civil con una modificación del BGB que llamó de modernización del derecho de los contratos y que hemos tratado de seguir en otros países, en concreto en España, sin suerte. Pero en esa regulación, pues ellos tenían una institución que era la Geschäftsgrundlage, o lo que nosotros diríamos base del negocio, y en el artículo 313 del BGB, del Código Civil alemán, también encontramos que, con un cambio sobrevenido de las circunstancias e imprevisto que altere la base del negocio, pues es posible que el contrato se rescinda, dice, siempre que no haya sido posible buscar una solución específica por las partes o adaptarlo a ese cambio sobrevenido de circunstancias. Y lo mismo podemos decir con el Código Civil italiano, donde se habla de la excesiva onerosidad. Esta también es otra de las terminologías que se utilizan mucho para caracterizar la institución. Y que tiene una regulación similar porque permite acudir a los jueces y tribunales y pedir la rescisión siempre que no sea posible buscar un acomodo del contrato en un tiempo razonable. Y por tanto, lo que quiero hacer hincapié es que en la esencia de la propia institución está la necesidad de buscar una solución por las partes contractuales que adapte el contrato a ese cambio de circunstancias sobrevenido. Como sabéis, no tenemos una legislación en el Código Civil español. Se está promoviendo una reforma en el Código Civil catalán y el único derecho civil foral o especial que tiene una regulación específica en estos momentos es el derecho foral navarro, que hizo una modificación en el año 2019 para modificar su norma foral, su ley foral, y ya sabéis que ellos disciplinan su ordenamiento en torno a leyes que equivalen a artículos, entonces la ley 498 del fuero de Navarra, el equivalente al artículo 498, es el que regula solo para ese territorio la institución.
Y es curioso que en esa regulación moderna lo que más sobresale es que es una regulación apegada a la resolución a través de la decisión de un juez, porque establece básicamente que si hay un cambio sobrevenido de las circunstancias que no se pudo prever en el momento inicial, pero que afecta gravemente al contenido económico o al equilibrio de las prestaciones, pues se deberá de acudir al juez para que éste adapte el contrato buscando una solución de equidad, expresión que también genera enorme controversia, quizá porque no es, entiendo yo, la idea de buscar una solución de equidad, sino de derecho, ajustada a las circunstancias del caso concreto. Y si no es posible, pues entonces resolver, aquí ya no utiliza tanto la expresión rescisión, sino de resolución, como una nueva causa de resolución o de puesta en finalización del contrato, no por incumplimiento, sino por una imposibilidad sobrevenida sobre el cumplimiento, partiendo de la imposibilidad de adaptar el contenido del contrato a esas nuevas circunstancias. Y como es una institución que podíamos ahondar en otros ordenamientos jurídicos para buscar una solución similar, lo cierto es que en todos los movimientos unificadores que también se iniciaron hacia finales de los años 90 y principios del año 2000, coincidiendo con esa reforma del BGB de modernización del derecho de obligaciones, y cuando se vio en la Unión Europea la posibilidad de buscar un derecho civil europeo que podía y debía empezar unificando el derecho de los contratos y posteriormente continuar con el derecho de daños, pero bueno, que quería abordar una modificación a través del derecho de contratos, pues hubo una serie de estudios loables en materia de doctrina, diríamos, académica, de profesores, que buscaban en la doctrina jurisprudencial y en la legislación una solución uniforme, y por tanto aparecieron en ese momento los llamados principios del derecho contractual europeo, como principios informadores, o el proyecto de un marco común de referencia para el derecho contractual, pero la iniciativa más notable fue una propuesta de reglamento de compraventa europea, que fue una lástima que no fructificase, puesto que dicha propuesta tenía en el artículo 89, en concreto, una regulación de lo que se vino a denominar cambio de circunstancias, ¿no? Es el equivalente a lo que nosotros estamos haciendo alusión con lo de la cláusula rebus, ¿no? Como sabéis, la cláusula rebus es una simplificación de la expresión rebus sic stantibus, que las cosas sigan como están, y que está implícita en todo contrato, junto con el pacta sunt servanda, es pacta sunt servando, el contrato tiene que ser cumplido, rebus sic stantibus, siempre que las condiciones que dieron lugar al contrato se mantengan de una forma inalterada, ¿no? O que no sufran una alteración extraordinaria en ese devenir, ¿no? Siendo una institución que persigue la conservación del contrato, no persigue inicialmente su resolución o rescisión. Y de hecho, fijaros que es un nexo común en todos los ordenamientos que en primer lugar se trate de buscar un acomodo del contrato a las circunstancias sobrevenidas para garantizar supervivencia. Pero no siendo ello posible es cuando ya vamos a la rescisión o resolución. Pues bien, esa regulación mucho más acabada de esa propuesta de reglamento de compraventa que por desgracia no llegó a fructificar en ese precepto, pues bueno, en esencia lo que decía era en primer lugar que todas las obligaciones deben de cumplirse tal y como están pactadas, incluso aunque el coste venga oneroso porque ha aumentado el valor de lo que se va a recibir o ha disminuido el valor. Pero, y aquí añadía una frase que es la que nos va a servir de enganche, pero cuando la ejecución dice sea excesivamente onerosa debido a un cambio excepcional en las circunstancias, las partes tienen el deber de entablar negociaciones con miras a tratar de adaptar el contrato, ¿no? O si no es posible, rescindirlo de común acuerdo. Y solo cuando ese acuerdo no es viable,
es cuando se acude al juez. Y ya el punto segundo dice, bueno, si las partes no llegan a un acuerdo, entonces ya acudiremos a las instancias judiciales pidiendo precisamente eso. En primer lugar, que sea el juez el que trate de equilibrar las prestaciones y buscar un acomodo al equilibrio contractual para garantizar su continuidad como primera solución, y solo cuando ello no es posible, pues ya rescindir o resolver el contrato. Y por tanto, una legislación moderna, yo creo que debe de tener en cuenta esta propuesta de reglamento, sobre todo en esa visión inicial de que cuando nos encontramos con un cambio sobrevenido de circunstancias, lo primero que hay que hacer es imponer un deber de entablar negociaciones. Y eso enlaza claramente con la institución de lo que ahora se llama MASC, Medios Alternativos de Solución de Controversias, pero que siempre han sido las ADRs, las Alternative Dispute Resolution, o los medios de resolución alternativo o amistosos de controversia. Fijaros que el reglamento apuntaba en primer lugar a que sean las partes a través de sus abogados las que busquen una solución específica. Y en ese sentido, nuestro Código Civil sí que contempla el llamado contrato de transacción, por el cual pues las partes tratan de llegar a un acuerdo para evitar un pleito o poner fin al ya iniciado. Aquí estaríamos en una fase previa, y cuando los abogados de las partes entran en negociación, o las partes directamente entran en negociación para buscar una adaptación inicial del contrato por una modificación sobrevenida de las circunstancias que no se pudo prever en el momento inicial, pero que incide gravemente en el cumplimiento, haciendo excesivamente onerosa alguna de las prestaciones, y que además no está previsto en el propio contrato una asunción de un riesgo, o de un riesgo previsible. Pues bien, la solución inicial es buscar un acuerdo entre partes. Pero claro, hay que prever que eso a veces no es fácil. Y aquí es cuando llega el resto de medios alternativos de solución de controversias, donde tenemos por un lado la mediación, con una normativa claramente asentada en nuestro ordenamiento, que trae causa de una directiva del año 2008 y que tiene una ley del año 2012, junto con el arbitraje, que forma parte de nuestra tradición jurídica y que podría estar en este juego como una solución final. Y me explico, si las partes no son capaces de llegar a un acuerdo directamente a través de la transacción, yo creo que deben de buscar una solución, si la tienen de forma profesional, a través de la mediación o medios alternativos. Y si fallan estos medios de solución amistosa, entonces tenemos una doble vía, la judicial por un lado y la arbitral por otro. Puesto que el arbitraje, si estas cuestiones de aplicación de la cláusula rebus sic stantibus se someten a arbitraje, van a concluir con un laudo, y como tal laudo va a ser obligatorio y va a resolver básicamente de forma definitiva la controversia. Quiero decir, por tanto, que el arbitraje es una alternativa a la vía judicial, y lo es, ya solo apunto esto porque posiblemente haya una ponencia más específica sobre la materia, pero lo es por la necesidad de buscar una urgente solución para garantizar la pervivencia del contrato. Y por desgracia, hemos vuelto, tras la pandemia, a la acumulación de asuntos judiciales y a plazos que nos recuerdan otros tiempos. Yo hablo, por ejemplo, de cuál es la situación en la Comunidad Valenciana, que es la que conozco más de cerca, y los plazos para resolver una apelación han pasado de 6 meses a 1 año. Y los de casación, pues imaginaros, creo que se están aceptando ahora asuntos de mediados del 2019. Quiere ello decir que si sumamos el retraso de la instancia y su conocimiento, y además se apela y se acude en casación, estamos hablando de unos plazos que la pervivencia del contrato no admite. Y de ahí que una solución arbitral sea una buena alternativa.
Pero antes de llegar a la solución arbitral y si ha fallado la transacción, pues tenemos también unos mecanismos. Y ahí es donde se sitúa, por un lado, la mediación, pero que tiene como peculiaridad la mediación, que en esencia es un medio por el cual un tercero profesional, el mediador, va a tratar de que sean las partes por sí mismas las que lleguen a un acuerdo y que si lo hacen puridad, aplicando el principio de neutralidad, no tiene que proponer soluciones, sino que tiene que invitar a las partes a que propongan soluciones. Quiero decir que cuando alguien hace de mediador e invita a la mediación, tiene que advertir de estas circunstancias y la metodología que adopta es distinta a la de un sistema como puede ser el de conciliación, donde, a diferencia de la mediación, no se trabaja con sesiones conjuntas y luego sesiones separadas, trabajando con las partes para que sean las partes las que propongan, sino que se puede hacer incluso una práctica de pruebas, se pueden admitir unas periciales de naturaleza económica para ajustar el equilibrio y se puede dar unas propuestas de solución que rompan ese principio de neutralidad. Y ahí es donde, pues bueno, tenemos también o estamos a punto de ver cómo se desarrolla la proyectada reforma procesal, sobre todo en lo que refiere al anteproyecto de ley de eficiencia procesal. Vamos a ver cómo queda la redacción definitiva del proyecto de ley y cómo es su tramitación, porque ahí posiblemente había un apartado dedicado a las MASC, a los medios alternativos de solución de controversias, y ahí es donde deberemos definir también lo que es la conciliación, separándola de la mediación, y cómo queda con una institución que también es muy afín y que es la resolución de controversias por la opinión de un experto. Que sería más bien esta idea que estoy esbozando de un conflicto que requiere de una solución rápida, donde se somete la controversia a lo que opine un experto, pero claro, a diferencia del arbitraje, sin que esa opinión sea vinculante, ¿no? Es verdad que las partes pueden decidir que sea vinculante, antes o ex post, ¿no? Y eso es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Y en fin, esto es un poquito lo que quería contar, y es que en la esencia de una regulación moderna de la cláusula rebus sic stantibus debe de aparecer en primer lugar un deber de que las partes por sí mismas traten de llegar a un acuerdo o que tengan unos mecanismos profesionales para que alguien cualificado de forma imparcial pero ágil resuelva con un carácter no vinculante ab initio, como pueden ser estas figuras de la conciliación o de la opinión de expertos, o si ya estos medios fallan, bueno, pues que sepamos que también hay una vía alternativa a la judicial, sobre todo para una institución que lo que está buscando, entiendo yo que con carácter prevalente, es la pervivencia del contrato, pero adaptada a las nuevas circunstancias, y que necesita de unas soluciones rápidas, porque precisamente está pidiendo esa adaptación, porque continuar con esa carga excesiva, con esa excesiva onerosidad, hacen el contrato inviable y sobre todo sostenido en el tiempo. Y por tanto, es esa naturaleza propia de la institución de buscar una solución propia, una solución amistosa y sobre todo una solución rápida, la que abre posibilidades a estos medios alternativos de solución de controversias, que desde luego, cuando tengamos la ley procesal anunciada, si es que es así, si es que finalmente se materializa tal y como está proyectada, pues desde luego nos va a permitir también proyectar un carácter preventivo del derecho, donde evidentemente la abogacía va a tener un papel predominante, como lo tienen en arbitraje, porque muchos árbitros son abogados, pero también las partes acuden al arbitraje asistidos de abogado, ya sean demandantes o demandados en arbitraje. Y lo mismo ocurre o puede ocurrir cuando la solución, más allá del fracaso de una transacción, pues se somete a mediación o se somete a conciliación o a la resolución de opinión de expertos. En definitiva, y concluyo ya para no excederme en el tiempo, cláusula rebus sic stantibus, revisión por imprevisión o excesiva onerosidad o alteración de la base del negocio, requieren de una solución ágil y profesional.
que si las partes no pueden conseguir por sí mismas, pues pueden acudir a un tercero profesional que les ayude e incluso que les dé una propuesta de solución. E incluso tienen una vía alternativa a la judicial que deben de valorar precisamente porque el laudo arbitral puede resolver, al menos en tiempo, la incertidumbre que provoca ese cambio sobrevenido de circunstancias. Esto es lo que les quería comentar y ha sido un placer. Gracias. Muchas gracias, Javier. Si os parece, por la hora que es y por otras causas, pero si os parece, cambiaremos un poco el formato. A partir de ahora, en lugar de continuar con ponencias, pues le daremos un toque más de coloquio, de debate. Seguiremos cada ponente tratando su materia, su cuestión, pero lo haremos en forma un poco más dinámica, a ver si nos despertamos. En efecto, de lo que comentaba Javier Plaza, me quedo con un par de ideas. La nueva regulación de la Rebus que en este congreso postulamos debe ir acompañada de una mínima estructura procesal, de una mínima regulación procesal, sobre todo en el ámbito jurisdiccional. Las otras áreas ya no lo tengo tan claro. Y en efecto, si de lo que se trata con la Rebus, que es de lo que se trata, es de preservar el negocio jurídico, ¿qué mejor alternativa que esos métodos adecuados de solución de conflictos y en particular qué mejor opción que la mediación? La mediación precisamente permitirá a las partes preservar ese negocio jurídico. Pero hay otros métodos alternativos y algunos alternativos, efectivamente alternativos al jurisdiccional, en el sentido de que se excluyen entre sí, o es arbitraje o es jurisdicción. Otros métodos de solución de conflictos son previos o coetáneos. Pero en cualquier caso, en opinión de los tres ponentes que siguen, y obviamente, Javier, si quieres intervenir, no lo dudes. ¿Cuál es, en vuestra opinión, la mejor opción para solucionar este tipo de conflictos, los conflictos que plantea la Rebus? ¿Quién quiere empezar? Carmen. Sí. Bueno, yo creo que ¿cuál es la mejor solución? Yo creo que hoy por hoy es muy difícil contestar a esa pregunta, ¿no? Sí que creo que los abogados tenemos una función muy importante. Y es informar muy bien a nuestros clientes cuando se enfrentan a un posible procedimiento de cuáles son las alternativas que tienen. Y no solamente las alternativas en cuanto a la existencia de la mediación, de la conciliación e incluso de estas otras alternativas que encontramos en el anteproyecto de ley de medidas de eficiencia procesal, sino de informarle de las consecuencias, ¿no? O sea, de que a lo mejor no someterte a esa mediación y esforzarte en la mediación, al final puede ser que termines en un procedimiento judicial, que tengas una sentencia estupenda, pero que la ejecución de esa sentencia implique pues, que a lo mejor la otra parte tenga que pedir el concurso, ¿no? Porque no pueda hacer frente al cumplimiento de esa sentencia. Entonces, como decía, yo creo que sí que esos sistemas alternativos pueden ser la solución, pero hay que partir de la base de que los abogados tenemos que informar muy bien a nuestros clientes de los sistemas que hay y de las consecuencias. Y sobre todo, si nos enfrentamos a un procedimiento de mediación, hacerlo de verdad con intención de mediar, no por cumplir un estándar, ¿no? Como parece ser que nos va a pedir este anteproyecto de ley, que va a ser una simple mera formalidad de requisito de procedibilidad, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos mucho que hacer los abogados y yo creo que es una oportunidad muy grande para sacar pecho y reconocer el espacio que tenemos en esta situación, mientras que el legislador no regule lo que tiene que regular. Muchas gracias, Carmen. John. Vale, entonces, en primer lugar, me sumo a los agradecimientos y por cuestión de tiempo no vamos a hacer lista de agradecimientos, pero sí, agradecimientos a todos por organizar este congreso que creo que más que necesario. Cuando siempre en cualquier foro en el que tengo oportunidad de reivindicar, reivindico el hecho de hablar de resolución adecuada de conflictos y no alternativa. Yo, desde mi punto de vista, creo que la alternativa tendría que ser la vía judicial y realmente la resolución adecuada, ya sea por ADR o por más,
tendría que ser siempre la vía de la negociación o renegociar. Durante todo el día hemos estado escuchando en diversas ocasiones la palabra siempre constantemente renegociar, adaptar, renegociar, adaptar. Pero claro, también hemos oído hablar renegociar en el juzgado. A mí eso me parece que casi es contradictorio, por lo mismo que comentaba, por el tema de la importancia del lenguaje y de la importancia también de las intenciones, ahora como comentaba Carmen, también la intención de cuando se va a una mediación se tiene que ir con la intención realmente de mediar, no simple para llenar un trámite o que se nos convierta, como muchas veces se han convertido en las conciliaciones laborales, etcétera, ¿no? Que no se nos acabe convirtiendo la mediación en una cosa de este tipo. Importantísimo para el abogado. El abogado, además de asesorar y dibujar los diversos escenarios en los que se puede encontrar el cliente, sobre todo tiene que saber escoger el campo o dónde quiere llevar el conflicto. Es decir, se lo quiere llevar a una mediación, se lo quiere llevar a un arbitraje o lo quiere judicializar. ¿Por qué? Porque no todo, desde mi punto de vista, no todo es mediable, no todo es arbitrable y no todo tiene que ser judicializable. Importantísima también para en apoyo de ir a estas resoluciones, para mí, adecuadas del conflicto, que es fuera es la extrajudicial, sería la propia naturaleza del contrato, esta filosofía contractual, que me parece que es esencial. Es decir, tanto en mediación como en arbitraje, estamos creando un contrato para salvar otro contrato. Es decir, hablamos de contrato. Cuando nos sentamos a contratar no teníamos una espada de Damocles encima como era judicial, y creo que tenemos que evitar quitarnos eso precisamente de encima para sentarnos, negociar, que no puede ser por mediación. La mediación siempre tiene el mismo inconveniente, las dos partes tienen que estar de acuerdo, pero si las dos partes realmente son las que están interesadas en poder buscar la resolución al conflicto, creo que la forma de hacerlo precisamente tiene que ser vía de estos contratos para salvar contratos. Y simplemente, bueno, en un principio ya continuamos más tarde, pero si no nos queda la mediación, también creo que a veces es una cuestión de prelación, ¿no? Si dices no a la mediación, siempre tendrías luego el arbitraje. Me parece que responden también a la necesidad de la cláusula rebus, el tiempo le va en contra. Lo que no tiene mucho sentido es que pongamos un procedimiento ordinario que nos va a tardar muchísimo tiempo, un verbal, que nos tarde muchísimo tiempo, y que cuando tengamos la solución judicial para ejecutar, no tengamos realmente la solución real. La sociedad va por un lado, la justicia va por otro, los tiempos van por otro. Entonces lo que necesitamos es esa inmediatez que dé solución y que dé realmente una respuesta al conflicto en el que nos encontramos, sobre todo para poderlo salvar. Luego a veces puede ser que sea demasiado tarde. Gracias, Joan. Vicente. A ver, yo voy a empezar al revés. Voy a decir cuál es el medio no adecuado de solución de conflictos, aunque es contradictorio. Bien. Porque yo creo que el único medio adecuado de solución de conflictos debería ser el proceso judicial. Lo que pasa es que lamentablemente no es así. O sea, cuando vamos a los tiempos medios de resolución de conflictos, según la estadística del Consejo del año 2019, tomo como referencia 2019 por 2020 por la pandemia, creo que no es la referencia adecuada, en primera instancia se tardaban 17,48 meses de media en dictarse sentencia en primera instancia. Cuando estoy hablando de ordinario, ¿eh? Se fueron verbal 9,6 meses. Obviamente la solución llegaba tarde. O sea, sí o sí va a llegar tarde. La opción podrían ser las medidas cautelares, que creo que luego comentaremos el tema de este tema. Pero, en principio, un proceso judicial para mí no es válido para solucionar este tipo de conflictos donde se requiere una solución rápida, una renegociación rápida para salvar ese contrato y permitir que las dos partes equilibren sus posiciones. No solo la parte perjudicada, sino la parte supuestamente, bueno, no perjudicada, pero obviamente en la renegociación del contrato también hay que respetar su posición, ¿no? Entonces, a partir de aquí viene la segunda parte. ¿Cuál es el medio adecuado? Obviamente, lo ideal sería la negociación entre partes, ya sea la negociación o a través de un procedimiento de mediación. Pero para eso haría falta una voluntad de ambas partes de llegar a un acuerdo, ¿no? Porque sabemos que en muchas ocasiones esto no se ha producido. Porque, digamos, la parte que su posición no se ha visto debilitada por motivo de las circunstancias sobrevenidas va a ser más reacia a llegar a este tipo de acuerdos. Entonces, claro, la otra opción podría ser, pues bueno, obviamente la conciliación, pero estaríamos en lo mismo, el arbitraje que se ha planteado, pero ojo, aquí yo distinguiría según la naturaleza del conflicto, tal como habéis planteado. Es decir, si es entre empresas, yo creo que no hay ningún inconveniente para cualquier tipo de contrato de acudir a un arbitraje. Si es entre una empresa y un particular, o sea, esos temas de consumo que antes se comentaba, yo soy reacio, tengo mis reticencias,
acudir a este arbitraje, en primer lugar tendría que ser un arbitraje de consumo. No puede ser un arbitraje, aunque también es verdad que se puede someter, tal como por ejemplo Federica hace poco publicaba un artículo muy interesante sobre la posibilidad de someterse a un arbitraje de hecho privado por parte de consumidor con empresario. Pero allí yo sería más reticente. Con lo cual, obviamente, soluciones, por resumir, obviamente, primero negociación, mediación, conciliación, o sea, esa media conciliación. En segundo lugar, cuando es entre empresas y no se haya podido llegar a un acuerdo entre partes a ese arbitraje. Otra cuestión distinta es cómo se accede al mismo si no se ha pactado en el contrato. Lo veo muy difícil poder pactarlo, porque por los tiempos de respuesta judicial siempre se puede ser utilizado por una de las partes de forma, digamos, de mala fe para dilatoria, directamente, ¿no? Y ahí incidimos en las medidas cautelares. También digo más, este anteproyecto de ley de eficiencia, uno de los temas que muchos lo hemos criticado ha sido porque introduce los más, estos medios adecuados, en todo tipo de procedimientos. Es verdad que su última versión ha modificado y se incluyen en los supuestos donde se excepciona. Yo creo que si en algún caso es preceptivo acudir a un medio adecuado en sociedad de controversias, llamémoslo como queramos, ADR, más, llamarlo como queráis, es en este tipo de conflictos, en mi opinión, para llegar a esta solución rápida. Sí, sí, comparto tu exposición. Creo que coincidimos bastante todos. En cualquier caso, Carmen, tú comentabas la importancia de informar al cliente de las alternativas, de las distintas alternativas y de los riesgos. El resto de ponentes, ¿queréis añadir algo al respecto de la importancia de esa transparencia, en el fondo, con el cliente a la hora de informarle de alternativas y de los riesgos de las mismas? Joan. Sí, yo creo que el hecho de plantear que la función del abogado realmente tiene que ser esta, la de ser un auténtico estratega, de saber analizar y estudiar el conflicto, saber qué quieren las partes y luego informar, luego siempre quien tiene que tomar la última decisión evidentemente tiene que ser el cliente, ¿no? Yo respecto a las ventajas que nos podía ofrecer, ¿no?, el arbitraje, yo creo que la más importante es la rapidez en la que podemos llegar a obtener la resolución. Es decir, desde el inicio del acta arbitral, tenemos unos 6 meses, son pactables para poder obtener el laudo. Claro, si planteamos esto en un juzgado, una demanda, una contestación, una audiencia previa, una sentencia, etcétera, yo creo, como comentábamos antes, que nos íbamos tal vez a los 18 meses en el mejor de los casos, 12 en el mejor de los casos, pero en la mayoría de los casos nos vamos a ir prácticamente a 2 años. Cuando planteemos una cuestión casi de urgencia, de máxima necesidad, no podemos tirar a 2 años. De aquí también entiendo después que ya nos hablarán del tema de las medidas, ¿no?, cautelares, etcétera. Pero encuentro que es la respuesta que el arbitraje puede dar perfectamente es por el tema, sobre todo, de la rapidez. Porque nos permite, además, tanto acotar los plazos, los términos, los tiempos, así mismo como también poderlos llegar a adaptar, ¿no? Un punto también importante, creo, es la especialidad de los árbitros. El hecho de poder escoger un árbitro que sea especialista o que esté especializado precisamente en contratación. Claro, en un juzgado de instancia nos encontramos jueces que pueden dictar desde testamentarios, no hablemos de los mixtos, ¿no? Pero si hablamos de un juzgado de instancia que no tengan especialidades, puede estar dictando desde familia, incapacitación, puede estar hablando de cláusulas también abusivas, etcétera, y lo que sí nos permite precisamente el arbitraje, y creo que la gran ventaja en este sentido, es la especialización del propio árbitro. Yo, Joan, añadiría no solo la especialización del árbitro en la materia controvertida, sino en este ámbito casi tan o más importante, que es el conocimiento del mercado, es decir, tema hotelero, designas un árbitro que conozca el sector hotelero. Claro. Ahí, para mí es esencial, al final vas a tener que reequilibrar un negocio jurídico que si no conoces el mercado, evidentemente que te pueden aportar pruebas periciales. Esta mañana lo comentaba Octavio, pero si el conocimiento es directo, siempre irás menos vendido a lo que te puedan decir peritos que pueden ser incluso opiniones contradictorias o antagónicas una de la otra, ¿no? Vicente. Bueno, creo que hay dos partes, ¿no? Por el cómo han derivado las respuestas, ¿no? O sea, la obligación, necesidad de informar, que obviamente es evidente que es que sí, ¿de acuerdo? De hecho, lo que pasa es que cómo se ha acreditado la información, ¿no? Y cómo se ha advertido de.
es un tema que tendríamos que plantearnos, ¿no? Incluso yo diría más, debería ser sancionable deontológicamente el no informar, como se hace en otros países como Italia, por ejemplo, ¿no? O el no haber intentado esta negociación previa. Yo creo que evidentemente es imprescindible. O sea, cuando se fija la estrategia, tal como habéis comentado, hay que plantear los distintos escenarios, obviamente un escenario es este, planteando que la opción procesal pues es la más inadecuada, yo creo, para todas las partes, porque obviamente 18 meses no es un plazo de respuesta judicial adecuado, ¿no? Para 10 meses, me da igual, un verbal. Lo que pasa es que yo, dejarme que haga otra deriva, que es el no haber acudido a ese procedimiento previo de negociación, o dicho de otra forma, o haber acudido de mala fe, digamos de mala fe, haberse apartado de esa negociación, ¿es sancionable procesalmente? ¿Debería ser sancionable procesalmente? No me refiero a lo que hace actualmente el anteproyecto, que es la exoneración de costas, no me refiero a eso. Me refiero, claro, y aquí ya incidíamos en otros temas que quizás excedan, ¿no?, del ámbito de esta mesa, como la confidencialidad de estos medios, etcétera, etcétera. Pero si yo, por ejemplo, hago una oferta vinculante a la parte contraria para que la acepte o no la acepte, si esa oferta vinculante después es la que adopta el tribunal, ¿qué sucede? ¿Me entendéis lo que os quiero decir, ¿no? O sea, son temas que yo creo que se tendría que plantear. Y obviamente sobre que el árbitro debe ser una persona que conozca el negocio, tal como, por ejemplo, ya me lo sabía, os comentaba esta mañana, que el juez, con toda su buena voluntad, no conoce el negocio, carece sus conocimientos técnicos, obviamente es evidente. O sea, el árbitro debe ser una persona que conozca el negocio, ya no solo por los pedidos, pues obviamente en estos temas pueden ser imprescindibles, según qué materias, no puede ser, son imprescindibles, sino si el juez, el árbitro, además conoce el negocio del cual va a dictar esas nuevas cuestiones, pues tanto mejor. Perfecto. Y sobre las ventajas que ¿sabes? Joan comentaba ventajas e inconvenientes de las más que en general. No, hombre, obviamente las ventajas son evidentes, ¿no? O sea, de las más, o sea, eso yo creo que tengo. Vale. Los tres habéis señalado la importancia de la celeridad. La importancia de la celeridad en este tipo de conflictos, de dar una solución rápida, una solución a tiempo, ¿eh? Y que obviamente la vía jurisdiccional ahí no puede, no, es incapaz hoy en día de dar una solución al aspecto. Empezando por la jurisdiccional, ¿cómo puede dar en vía jurisdiccional cómo podemos aportar una solución rápida en vía jurisdiccional, si es que se puede? Bueno, vamos a ver, es una pregunta retórica, me parece, ¿no? Es una pregunta retórica, pero te la hago a ti. Las medidas cautelares, que bueno, ya sabes que son los artículos 721 y siguientes, pero yo sobre las medidas cautelares os comento, preparando esta charla, pero este diálogo, ¿no?, que es lo que yo creo que se ha convertido, afortunadamente, por la hora, ¿no? Estoy leyendo las últimas resoluciones sobre medidas cautelares que se han dictado en este tipo de materias. En este tipo de materia, concretamente. La verdad es que es, y os lo digo en serio, yo hice en su momento la tesis, trabajo en medidas cautelares, como todos sabéis, desde hace mucho tiempo, y la verdad es que cuando lees la resolución sobre medidas cautelares, es que, perdón, te desmoralizas. Te desmoralizas, porque dices, bueno, y todo lo que hemos hablado, es decir, primero, una serie de resoluciones de autos que dicen que las medidas cautelares no pueden anticipar los efectos de la ejecución. Vamos a ver, esto se modificó en el año 84. La ley 3484 modificó el artículo 1428 diciendo que las medidas cautelares servían no para asegurar solo la ejecución, entonces sí quedan medidas plenamente conservativas, básicamente la atracción preventiva de demanda y embargo preventivo, sino asegurar la eficacia de la ejecución. Ese concepto de ejecución a eficacia es esencial, porque nos permite anticipar los efectos de la ejecución. ¿Alguna pregunta? En temas de propiedad industrial, ¿no se están adoptando medidas cautelares de cesación de la actividad o de la divulgación? ¿Por qué no en este caso? Hay que interpretarlo de forma restrictiva, solo cuando sea la única medida adecuada para asegurar la eficacia. Pero estamos hablando de unos plazos de duración de 18 meses, con mejor de los casos, juicio verbal, 9,6 meses de media. Esto de las medias ya sabemos cómo va. Yo tengo dos coches, pero no tiene ninguno. El resultado es que tenemos un coche cada uno. Gracias. Gracias por tu coche, gracias. No esperaba menos de ti. Preguntas. Pues claro, esto de las estadísticas es lo que tiene. Pero entonces, lo que os quiero decir es que cuando lees este tipo de resoluciones, dices, bueno, es que ya
del año 84 esto se cambió y parece que no hayamos aprendido. Es que cuando sigues leyendo según qué tipo de resoluciones, te dicen, claro, también hay que, es verdad que hay que saber pedir las medidas cautelares, o qué medida cautelar pedimos. ¿Qué medida cautelar podemos pedir? Sí, vamos a ver, yo estoy pidiendo una fijación de nuevas condiciones contractuales, de nuevas condiciones económicas. Obviamente, lo que no puedes pedir es la suspensión del pago. Eso no asegura nada. Eso lo que está haciendo es permitirte incumplir directamente. La única medida que puedes pedir es anticipar los efectos de la sentencia que ya se dicte, que es aquello que tú estás indicando, que son las nuevas condiciones económicas, previa audiencia a la parte contraria, que obviamente dirá que esas no son las adecuadas, y si va más allá, o sea, no solo pida la desestimación de la medida, sino que dice, y en el caso de que se tenga que renegociar, como es evidente por motivos como la pandemia, el volcán, la guerra de Ucrania o cualquier otra circunstancia sobrevenida que se produzca, pues sea inteligente y plantea una alternativa a la que plantea el demandante. Indica, bueno, renegociemos, pero mis condiciones mínimas son estas, porque yo tengo un coste de mantener esta propiedad o de actividad, etcétera, este, con lo cual no puede ser inferior a esta cantidad. Debe renegociarse y equilibrar la posición de las dos partes, no solo la parte perjudicada, sino también de la parte contraria. Entonces, claro, la única medida cautelar es válida es esta, en mi opinión. También se han pedido medidas cautelares como la prohibición de inscripción en registros de modosos. No, porque lo que partimos de la base es que tú vas a cumplir. ¿Cómo? Pagando esas cantidades que tú te has comprometido en tu medida cautelar. Partimos de la base de que queremos mantener el negocio. Exacto, porque queremos mantener el contrato. O sea, queremos conservar el contrato, es que resolver la sueldo. O la medida cautelar que se comentaba esta mañana por parte de Frederic, la prohibición de interponer. Ah, de Frederic Adán. Sí, Frederic Adán. De interponer, la prohibición de interponer una acción de desahucio. Tampoco, porque estamos validando el incumplimiento. Es verdad que esa sentencia, esos autos de disculpar que ha comentado, están ahí, pero luego han sido matizados por muchas resoluciones de la audiencia provincial. O sea que, por eso, la única medida cautelar idónea, a priori, debe ser la anticipación de los efectos de la sentencia, que son las nuevas condiciones económicas que determina el juez. Claro, esto debe ir acompañado, pues, concurrencia de fumus. Obviamente, el fumus no simplemente es la circunstancia excepcional, sino cómo ha afectado a las partes esta circunstancia. Pues lo digo porque muchas veces cuando les los autos también dicen los tribunales con razón en este caso. Es que claro, usted se ha limitado a alegar los efectos de la pandemia. Son evidentes, es un hecho notorio, pero tienes que indicar cómo ha afectado a las partes y a este contrato en particular. Y aquí es donde pueden entrar, donde tienen su importancia los dictámenes judiciales, también para la fijación de las nuevas condiciones, lógicamente. El pedículo, pues para mí es un peligro objetivo. O sea, simplemente 18 meses... Si concurre a fumos, pues, es evidente que no podemos mantener ese contrato, esa actividad negocial. Va a dar lugar a una acción de desahucio, a un proceso concursal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Y luego también una cosa importante que a veces lo pasamos de largo, que es el ofrecimiento de caución. Tal como está regulado en las medidas cautelares actualmente, hay que ofrecer caución. ¿Qué caución ofrecemos? Sobre el vehículo también comentar una cosa. Dentro de ese, digamos, de esa confusión sobre el pedículo, se indica, claro, por parte de algunas resoluciones se indica, claro, es que aquí no concurre pedículo, porque la sentencia siempre se va a poder cumplir, es decir, la parte demandada siempre va a poder devolver las cantidades cobradas en exceso, o sea, va a poder aplicar al reglamento posterior. Pero es que el pedículo que concurre aquí no es este, es la desaparición de la resolución del contrato, y es lo que hay que poner de relieve en los escritos de solicitud. Y os comentaba, el tema de la caución, claro, es complicado. ¿Qué caución ofreces? Claro, no vas a ofrecer la misma caución del exceso de la cantidad que no vas a pagar. Lo que puede ser conveniente, eso ya te comprometerás a pagar en caso de. Lo que puede ser conveniente, por ejemplo, es ofrecer, que yo siempre lo he aconsejado, y dices, bueno, ¿y cuál ofreces? ¿Cómo determinas los daños y perjuicios? Los daños y perjuicios, para mí, bien determinados por ese interés legal del dinero, es decir, ese interés que el dinero puede generar la parte contraria y que yo creo que se puede cuantificar con interés legal, que muchas resoluciones lo hacen. Pero sobre todo, insisto, idoneidad de la medida vinculado con. Pero claro, lo malo es que yo creo que nuestros tribunales, algunos magistrados, no tienen conciencia de que las medidas cautelares sirven para lo que sirven. Claro, eso que te voy a decir, que de lege data, con la ley actual, tenemos un problema. Claro, es que el problema, el problema de lege data es que, claro, se regulan de la misma forma medidas conservativas y medidas anticipatorias.
con el 721. Esto se planteó, claro, es un defecto de estructural de la ley, ¿no? Yo creo que tendríamos que regular, Frey esta mañana comentaba, de remitirlo al juicio verbal, ¿no? Este tipo de procedimientos para... Pero claro, pero es que estamos hablando de 10 meses. El juicio verbal no aporta solución. No creo que sea adecuado. Yo creo que tampoco creo que la solución adecuada sea crear un procedimiento específico para la rebus. Tampoco. Porque nos vamos a encontrar con... Cuando se derogó la ley del 81, había más de 100 procesos especiales en leyes sustantivas. Tampoco se trata de esto. O sea, los abogados no podemos coger y decir, bueno, ¿qué procedimiento sigo? Porque si me equivoco... Brevemente, para dar más luego. Sería plantear una medida anticipatoria que sea tipo, para que nos entendamos, una medida cautelar, como conocemos actualmente, anticipatoria, permitirla, y mi propuesta sería... que el contradictorio posterior, el declarativo posterior, o sea, siempre previo al declarativo, fuera a instancia de parte. Es decir, actualmente sabéis que se ha adoptado la medida cautelar, tenemos que seguir el procedimiento declarativo ordinario verbal en toda su instancia, porque en todos sus trámites, porque si no, por la instrumentalidad de las medidas cautelares, la medida cautelar se ha accedido automáticamente. Pues crear una instrumentalidad atenuada, es decir, una medida anticipatoria, del cual de una forma rápida el tribunal, el órgano judicial, tuviera que dictar una resolución y en caso de las partes, la patria no estuviera de acuerdo, poder instar el inicio de un ordinario posterior. Esto sería mi opción. Interesante. Ojo, es una opción a discutir, sí, sí, a matizar muchas cuestiones, porque obviamente no se ha optado por esto en el caso de... Bueno, ya veo que en el ámbito jurisdiccional lo tenemos complicado. Joan, en el arbitraje, el arbitraje es, desde el punto de vista de la celeridad, es evidente que aporta una solución más rápida que la jurisdiccional, no cabe duda. Eso, el hecho de que aporte esa solución más rápida, ¿hace innecesaria la tutela cautelar? Sí, yo creo que totalmente, porque además estoy totalmente de acuerdo. Primero que el quid de la cuestión aquí está en tomar medidas cautelares, estemos donde estemos. Yo creo que es básico, tal como comentaba, y es que es esencial para asegurar precisamente, aunque sea adelantar la resolución, pero es esencial para poder mantener precisamente el objeto que realmente queremos solucionar. En el arbitraje, concretamente, por ejemplo, en el Tribunal Arbitral de Barcelona, que precisamente Frederic planteó una regulación de una figura que es la del árbitro de emergencia, ¿no? Para precisamente para poder dar ya una primera respuesta al conflicto que se plantea antes casi ya de entrar en el propio arbitraje. Porque además nos da, yo creo que a diferencia de la jurisdicción ordinaria, da más flexibilidad en el procedimiento, una flexibilidad procesal muy importante en este sentido, no solamente a la hora de determinar las medidas cautelares, sino también a la hora de determinar incluso los petitums de las demandas arbitrales. Creo que es muy importante también, porque yo casi que aquí podríamos hablar de una rebus abierta. Es un concepto que mientras lo iba preparando me iba viniendo un poco a la cabeza de decir, bueno, cuando cierras una demanda, cierras el petitum y difícilmente luego podrás incluir nada que si no son elementos nuevos. Pero sí que puedes, evidentemente, hay más flexibilidad a la hora de escoger el procedimiento y poder contemplar este tipo de supuestos, por ejemplo, y hablar incluso de una rebus abierta, incluso, ¿no? Y bueno, luego a la hora de escoger plazos, evidentemente, lugar, lengua, etcétera, creo que te da esa flexibilidad de esa especie, yo lo veo como casi un traje a medida. Es decir, estás haciendo el traje a tus propias necesidades, a tus hombros, a tu cintura, a tu altura. Evidentemente, para mí, desde el punto de vista del Tribunal Arbitral de Barcelona, evidentemente, creo que es la forma más adecuada. Ya lo decía, no todo tipo. Normalmente la mayoría de los conflictos que nos estamos encontrando en rebus casi todos son temas de negocios, ¿no? Que creo que es donde tiene el campo precisamente de resolución o de renegociación. Bueno, y eso que decía Vicente, que en el ámbito comercial, en el ámbito mercantil, es donde el arbitraje tiene más juego. La mediación quizá jugaría más ahí también, pero en el ámbito más privado, de consumo. Decías algo, Vicente, querías... No, simplemente, perdón, Carmen, solo un matiz que de... ¿Se oye? ¿No se oye? Sí. Ah, vale. Un matiz. La rebus abierta. Uno de los inconvenientes del proceso judicial es que, como sabéis, el petitum se fijan los secretos de demanda y contestación, precisamente. Y con estos plazos de resolución, puede ser que las circunstancias que hayan sido tenidas en cuenta, al formular esa propuesta de regulación... Se modifican a lo largo del procedimiento. A lo largo del proceso. Entonces, ¿cómo podemos cambiar? Claro, si son simplemente alegación de hechos nuevos o sin cambiar el objeto del proceso, lo que pedimos, no pasa nada. Se puede alegar, ya lo sabéis, tanto en audiencia previa como en juicio, incluso en la interposición de recurso de apelación. El problema que se plantea es cuando implica cambio de petitum.
Entonces la ley no lo permite directamente. En el arbitraje se permitiría porque tiene mayor porque es más flexible, sí, sí. ¿No? Y esto es una de las grandes. Está expresamente previsto, sí, sí. Pero claro, entonces en el proceso judicial la única opción que nos queda, si la parte contraria y el juez o el magistrado tiene la suficiente flexibilidad para admitirlo en la audiencia previa, este cambio de petito, y la parte contraria no se opone, que se va a oponer, con lo cual no nos lo va a admitir. Estamos forzando las costuras. Es iniciar una nueva demanda y pedir la acumulación de autos, con el retraso que ello implica a efectos de... Añadimos problema al problema. Sí. Carmen, desde el punto de vista... La misma cuestión, pero desde el punto de vista de las ADR, de la mediación en concreto. ¿Cómo compatibilizamos la tutela cautelar con la mediación? Pues con la mediación muy difícil, porque el mediador no puede él... adoptar ningún tipo de decisión, con lo cual en la mediación, salvo que las partes de mutuo acuerdo y con sí, pero no, mutuo no me refiero tanto a eso, o sea, no me refiero tanto que el mediador adopte medidas cautelares, uh-huh. En la mediación se adopten medidas cautelares, porque el mediador no uh-huh. Es su función, no me refiero a eso, me refiero más a en una mediación intrajudicial que el juez pueda adoptar. Que se hayan adoptado medidas cautelares, que haya bueno, la medida cautelar, que se... Bueno, es que yo creo que... ¿Cómo incide la mediación ahí? Bueno, es que yo creo que nada impide, o sea, el hecho de que haya un procedimiento judicial o incluso un arbitraje, lo hemos estado comentando esta mañana, que en paralelo intentes una mediación. Es decir, yo creo que las partes siempre tienen miedo a las dilaciones, ¿no? A que a lo mejor una mediación lo ve como una patada hacia adelante, vamos a estar 3 meses, 4 meses, estamos perdiendo el tiempo. Yo creo que a lo mejor es lo que hay que hacer es, bueno, tú inicias el procedimiento judicial o el procedimiento arbitral, pero no dejas de lado la mediación. Es decir, en paralelo inicias una mediación, los procedimientos siguen en marcha y a lo mejor, bueno, pues en esos 2-3 meses que tienes para la mediación consigues llegar a un acuerdo, bueno, pues cuando incluso ya se han adoptado. Haya una tutela cautelar de papel. Exacto, sí. Hay una cosa, perdón. Con las medidas cautelares que comentabas, tal y como están reguladas las medidas cautelares y con la caución, yo no veo que sea la forma o la fórmula para la rebus. Yo creo que tendría que modificarse esas medidas cautelares o llamarlas de otra forma. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es decir, cuando yo digo que son medidas anticipatorias, no son medidas cautelares. Lo que se pretende es resolver la cuestión de fondo de una forma rápida, sin perjuicio de que si se quiere discutir con todas las garantías en un juicio penal, etcétera, etcétera, se tenga que acudir a la unidad posterior. Obviamente, los requisitos no serían prestar declaración, etcétera, etcétera. Es decir, sería como, digamos, con todas las distancias, si queréis, un juicio sumario, sería como una medida cautelar. Pero esa instrumentalidad sin jugar a la instrumentalidad. Uh-huh. O sea, ahí estoy de acuerdo y habría que diseñarlo. Lo que pasa es que el legislador de la Ley 2000, cuando regula las medidas cautelares, no quiso regular las medidas, el juicio anticipatorio. Uh-huh. Expresamente dijo, las medidas anticipatorias se tratan como medidas cautelares, por ejemplo, patentes, propiedad industrial, ¿no? Que sería el ejemplo más significado. Yo sobre el tema de la mediación y medidas cautelares quiero advertir una cosa. Sabéis que la ley 5/2012 permite adoptar medidas cautelares pendiente un procedimiento de mediación. Sí. Es la excepción para la suspensión del procedimiento o prohibición de iniciar el procedimiento judicial. No. Sí, sí. Pero es más, si se adoptan las medidas cautelares previas al inicio del proceso judicial, si se inicia un procedimiento de mediación, se interrumpen plazos de caducidad. Y os recuerdo que los plazos procesales, plazo de 20 días para iniciar el proceso judicial, es un plazo de caducidad. Con lo cual se interrumpiría este plazo. Es decir, el haber adoptado medidas cautelares no incide, permite iniciar un proceso de una mediación suspendiendo el plazo para iniciar. Vale. Otra cuestión distinta que yo creo que tenemos que plantear es si acudimos a la mediación con unas medidas cautelares adoptadas, ¿dónde queda el poder de negociación de las partes? Si se adoptan esas medidas cautelares que ha solicitado el solicitante, total o parcialmente. ¿El poder de negociación o el interés? El interés, más que el poder. El poder obviamente es íntegro, ¿no? Pero el interés, ¿no? Claro, obviamente su postura se va a modificar, ¿no? Quedan, o sea, condicionadas por la vigencia de la medida. Incluso es más, si se adoptan las medidas cautelares previas, que a nadie interesa quizás seguir el procedimiento declarativo posterior, a lo mejor una forma de terminar con ese declarativo posterior es acudir al procedimiento de mediación y llegar a un acuerdo que convalide esas medidas cautelares como definitivas. Perfecto. No sé, Javier, si quieres añadir algo de... Pues sí, voy a ver. ¿Se me escucha, no? Sí, 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 perfectamente. Vale, había levantado la mano hace un rato, pero he preferido estar. No, pues haberlo dicho, ¿eh? Yo no te daba la palabra, pero si la querías en cualquier momento.
Voy a decir varias cosas. He disfrutado escuchándoos. Enhorabuena por el formato. Me podíais haber invitado también a este diálogo. Ya sé que estando aquí detrás es más complicado. Me sorprende siempre que en las regulaciones de cláusula rebus, donde se impone este deber de tomar una solución rápida ab initio, siempre se habla de un acuerdo en un plazo razonable, pero nadie se atreve a fijar el plazo. Yo creo que por lo que habéis dicho somos conscientes de que es que ese plazo, incluso para mediación o para arbitraje, tiene que ser un plazo excesivamente breve. Porque si es un plazo excesivamente breve, yo creo que sí que es más fácil acordar de mutuo acuerdo durante un plazo de 2-3 meses, incluso suspender el pago, ¿no? Hasta la hora de que se fije una cuantía o hacer una provisión del 50% del mismo dentro de un acuerdo, pero siempre con que las soluciones se tomen rápido. Y por tanto, fijaros, no se fija un plazo específico porque cada caso requiere de una urgencia, pero yo creo que eso, que la celeridad en la negociación, en la transacción, en la mediación, o incluso, no sé, se me ha ocurrido esto de acudir al juez para solicitar unas medidas cautelares y de ahí pedir la mediación derivada, que también es una posibilidad, casi para asegurar las medidas procesales. Pero creo además que hay ámbitos, por ejemplo, el derecho deportivo, para solucionar los conflictos, que se tienen que solucionar en cuestiones de semanas, porque la competición continúa. En el ámbito agrario también, en temas de cadena agroalimentaria, donde estamos hablando de la necesidad de que se cumpla un contrato, no solo en plazo, sino en el propio periodo de la cosecha, incluso en días, porque si no la cosecha se malbarata y es que realmente se frustra todo el negocio. Y en este de cláusula rebus, donde sí que los colegios de abogados que tenéis, hay unos sistemas de mediación y de arbitraje estupendos, pues se debería buscar, creo yo, la fórmula específica para que en este tipo de materias que requiere de unas soluciones tan urgentes, tener un equipo de profesionales que fueran capaces de dar esa respuesta ágil. Y entonces, no es que queremos huir de la función jurisdiccional, que siempre estaría ahí, sino que si hay un servicio de mediación, conciliación y arbitraje ágil y especializado que resuelve estas controversias de forma profesional e imparcial, con las mismas garantías que el juez, sin privar el acceso al juez, no sé, creo que sería lo mejor, que sería lo ideal, ¿no? Decir, bueno, pues organizar un servicio específico de resolución amistosa de controversias para materias muy específicas que por su propia naturaleza requieren de este tipo de resolución. Sabiendo que va a ser breve, será mucho más fácil el poder conveniar que durante 2-3 meses pues, o se suspenda el pago o se pague la mitad a la espera de que se fije una cuantía proporcionada a la prestación recibida, o se adecue la prestación, porque a veces el problema no viene en el pago del precio, sino en lo que se está ofertando, en el producto o servicio que se está ofertando. Bueno, pero yo creo que exacto, que los colegios de abogados, ahí tenéis unos magníficos servicios de mediación, conciliación y arbitraje, que aparte de que ya sé que operan con especialización, ofertarlos de forma especializada para estas materias podría ser una vía de solución, y que los propios colegiados pues que lo utilizaseis, ¿no? Es decir, bueno, pues voy a mi servicio de mediación y arbitraje del propio colegio, muchas veces llevaré un asunto mío y tendré un compañero profesional especializado, e incluso, bueno, pues el hecho de que haya profesionales especializados en esta materia vendría muy bien, y dar estos servicios especializados, insisto, en materias muy específicas como pueden ser estas que os he dicho, también de cadena agroalimentaria, que le ocurre lo mismo. Si el problema está en que como se judicialice el conflicto y haya que ir a la instancia, y ya, pues insisto, no habéis entrado en que haya recurso de apelación, que eso muchas veces pues la parte que se empecina en el cumplimiento del contrato tal y como estaba previsto, pues simplemente con esa técnica procesal puede realmente frustrar el negocio y llevar a la resolución. Bueno, pues era lo que quería aportar. Oye, he disfrutado mucho escuchándos, ¿eh? Me ha parecido este formato realmente muy acertado. Uno de los ámbitos en los que la rebus quizá tiene o está teniendo o ha tenido, vaya, específicamente con motivo de la pandemia, más incidencia es el ámbito arrendaticio.
Y creo que tú, Vicente, querías hacer alguna aportación respecto. Es un tema que se ha planteado, que es el tema del desahucio arrendaticio, y que Dulce, que no sé si lo he visto antes, pero esta mañana me parece que es lo que planteaba, ¿no? La resolución que has comentado no la conozco, no puedo opinar, que si es lo que yo creo que ahora diré, me lo confirma, si no lo comentamos. Claro, ¿cómo se alega en un procedimiento de desahucio arrendaticio y reclamación de rentas de 251.1, que sabemos que se tramita como verbal, la posible alegación de la REUS? Claro, no está previsto, sabemos que es un juicio sumario. Exacto. Sí, 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 por eso, precisamente por eso. Eso queremos plantear. El cauce procesal es muy. Claro, es un juicio sumario, con lo cual no cabe. Lo que pasa es que, claro, aquí es lo que pasa a veces con las improvisaciones legislativas, ¿no? El juicio de socio por falta de pago, todo el mundo sabemos que es un juicio sumario, solo se puede prácticamente alegar el pago en las cuestiones relativas a la aceptación de socio en caso de que proceda. Pero claro, luego se acumula un juicio plenario como es la reclamación de rentas. Entonces tiene esta naturaleza mixta. Entonces nos planteamos, ¿se puede alegar la rebus? Además, os recuerdo que ante el proyecto de ley de eficiencia, si se mantiene como se mantiene, cuando reforma el juicio verbal dice que en este tipo de procedimientos la reclamación de rentas tendrá eficacia de cosa juzgada, con lo cual le da carácter plenario. Entonces aquí tenemos este carácter mixto que hace que, desde un punto de vista práctico, los tribunales hayan impedido alegar la rebus como reconvención cuando el mismo no debía ser tramitado como juicio verbal, o sea, por cuantía, básicamente. Ya sabemos que casi todas las rebus se van a tramitar como juicio ordinario, porque cuando, o sea, si anualizamos la renta va a ser superior a 6.000 euros, seguramente, entonces tenemos que tramitarlo como juicio ordinario, con lo cual no podremos plantear demandas reconvencionales de juicio verbal en este tipo de juicios. Se está planteando la opción de interponerlo como excepción. Por ejemplo, en un reciente artículo que va a ser publicado en breve del profesor Manuel Cachón, se plantea que en estos casos debería ser posible la alegación como excepción, pero los tribunales no lo están permitiendo. Pero no. O sea, seamos realistas, no lo están permitiendo. Entonces, claro, la única opción que tenemos es iniciar un procedimiento ordinario planteando la rebus con o sin medidas cautelares. Una vez más, el tiempo. Y solicitando la suspensión del juicio de desahucio por prejudicialidad, que, como bien decía Jaume Alonso Cuevillas, prejudicialidad no es haberlo empezado antes. Es tener que resolver una cuestión previa antes de entrar en el fondo. En ese caso, de determinar cuál es la renta exigible. Sí, ya, pero aquí viene la segunda parte. La segunda parte, que efectivamente se está concediendo. El problema, ¿verdad?, de la inseguridad jurídica, no lo han dado dos veces, no lo han denegado. No, dos veces. La discrecionalidad judicial del caso concreto, que ya depende del caso concreto y el juez de cada juzgado. Pero voy de la segunda parte. Si te concede la prejudicialidad, y esto la Audiencia Provincial de Barcelona ha dictado distintos autos, que alega a la buena fe. Es decir, dice, vamos a ver, yo te concedo la suspensión por prejudicialidad, pero acredítame que estás cumpliendo, acredítame que estás pagando. Es decir, la suspensión por prejudicialidad no significa que no pagues, que te dé permiso para no pagar. Acredítame que al menos estás pagando la cantidad que. También nos comento una cosa, esto en Barcelona se planteó y se está concediendo porque había un decreto ley que se aprobó en su momento, recientemente declarado inconstitucional, si no recuerdo mal, creo que es este, ¿no? El del 50% de la renta, que prevía esto que comentaba esta mañana Dulce, muy atinadamente, que esto que se ha planteado por parte del legislador, disminuir en 30, no es rebus, es otra cosa. Entonces, ahí se planteaba la aplicación de este decreto ley de forma subsidiaria, donde se ha declarado inconstitucional por, obviamente, invadir competencias estatales. Claro, este problema que planteas del desahucio, precisamente en el arbitraje, no se plantea, porque el procedimiento... Bueno, no se va a plantear en un arbitraje. Procedimentalmente no estamos ni en un sumario ni en un no sumario. Estamos directamente en el procedimiento que dicen las partes. Impago, claro, lo que pasa es que en caso de impago, ¿puede la parte acudir al juicio de desahucio por falta de pago y luego usted dentro del arbitraje para fijar la rebus? Es contradictorio. Si hay sumisión arbitraje, irán arbitraje. ¿El juicio de desahucio? Claro que sí, ¿por qué no? ¿Qué problema? Sí, sí. Recordar que en Barcelona tuvieron unos acuerdos no jurisdiccionales de los jueces de primera instancia. Y lo cierto es que yo he hecho un oro faltar de los partidos judiciales. Espera, Jesús, que te acercamos un micrófono, si no. En,
Es verdad, como muy bien decía Jaume Alonso Cuevillas, que cuando te ibas al artículo 43 y planteas cuestión prejudicial, ha habido muchos tribunales, gracias a Dios, que admitían la cuestión prejudicial y otros que te daban allí donde la espalda pierdes augusto nombre, porque hay de todo en la viña del Señor. Pero también es cierto que en Barcelona teníamos aquellos acuerdos no jurisdiccionales en base especialmente al Decreto Ley 34-2020 y al Real Decreto Ley 35-2020. Yo he hecho a faltar muchísimo, habida cuenta de la gran inseguridad jurídica en la que nos encontramos, esos acuerdos no jurisdiccionales en todos los ámbitos de primera, entre los partidos judiciales y por los jueces de primera instancia. Acuerdos no jurisdiccionales que en el ámbito mercantil, los jueces de lo mercantil funcionan realmente como tribunales de instancia y eso dota de una gran seguridad jurídica. Al final sería conveniente que se extendiera como una práctica forense que los, en un partido judicial los jueces se pusieran de acuerdo, adoptaran criterios en materia, sobre todo en situaciones como las que nos encontramos, que requieren soluciones inteligentes, soluciones efectivas y sobre todo que son de interés general, que son de interés general y soluciones sobre todo de interpretación extensiva y no restrictiva y que doten al, para el ciudadano de seguridad jurídica a las acciones que se emprendan. Y eso no hace falta ni siquiera regulaciones concretas, solamente esos acuerdos no jurisdiccionales que también se llevan a cabo por los jueces de lo mercantil en todo nuestro país. Y eso funciona muy bien. Y eso al final lo único que requiere pues ver de, a tomar el acuerdo incluso tomando el café de las mañanas. Si tampoco hace falta estar reunidos debatiendo toda la mañana. Se puede compaginar el café con ese acuerdo no jurisdiccional y dotar de seguridad jurídica sobre todo al foro y a la ciudadanía. Es muy sencillo, no hace falta ser tampoco un... Sí, sí. No, yo sobre estos acuerdos, efectivamente, hay un acuerdo que es de 12 de noviembre de 2020, no porque me fíe de mi modo ha sido porque no tengo que apuntado, que por una vez Jesús no ha hecho la fecha, cosa que lo hace humano. Entonces, al margen de esto, al margen de acá, estos acuerdos que son law, vamos a ver, primero, no son jurisdiccionales, no son de obligado cumplimiento. Obviamente, te aportan la seguridad jurídica, pero recuerdo que estos acuerdos no se adoptaron por unanimidad, se adoptaron por mayoría. No son seguidos por la tutela de los jueces. Pero casi todos, entonces, claro, casi todos lo aplicaban, ¿eh? Sí, Vicente, no, era muy importante. Y aporta seguridad. Sí, aporta seguridad, pero soft law. Y aquí estamos, entramos en un debate distinto que es la figura del juez como legislador, ¿no? Y yo creo que lo que falta es una regulación adecuada, directamente. Y esto se tendría que haber previsto una regulación adecuada con esos aspectos. Pero Vicente, no me eches por tierra la propuesta, que es lo único que estoy diciendo, que en el foro costaría poco actuar como los tribunales mercantiles. Llegar a acuerdos, al final es bueno, porque son los propios jueces que debaten y reflexionan sobre una materia y cuando estás reflexionando como un foro como este, al final las voces es muy importante escucharlas, porque al final lo que haces es reflexionar, es que es esencial, no puedes estar en tu capilla, no puedes estar en tu chiringuito y seguir con una estructura de los tribunales decimonónica. Pero es lo que iba a decir ahora, si el anteproyecto de ley de eficiencia en su ámbito organizativo tira adelante, que parece que sí, y se queda de esos juzgados de instancia, eso puede dar lugar precisamente a que esto se generalice, correcto, lo cual es adecuado porque te marca la interpretación de la ley que va a ser unos tribunales de un lugar determinado. Y en, en esa cuestión, ya para finalizar, porque creo que estamos fuera de hora, pero en esta cuestión del desahucio, a ver, lo que pasa es que, claro, parte de la voluntaria de las partes, pero acudir a la mediación, aunque sea mediación intrajudicial, me refiero, ahí sí que aporta una solución. Es decir, el juez no lo puede, no, tiene el cauce procesal limitado, pero si las partes acuden a mediación, por ese cauce lo solucionan. Pero ojo. Sí. Además, o sea, yo entiendo que a través, aunque sea, vamos, el procedimiento de desahucio opuesto, la mediación puede servir para pactar los términos del lanzamiento, ¿no? Y que no se produzcan situaciones de lanzamientos en las que está la policía, los de la organización, no sé. O sea, quiero decir que se puede acudir a la mediación. Sí, situaciones humanas muy desagradables que hay una forma de, bueno, pues de no llegar a esos extremos. No, pero también es verdad que esa diversión de mediación, ya acabo, es que ese juicio de socios, es verdad que tiene carácter sumario, pero la mediación se puede ampliar a otros ámbitos distintos. Exacto. O sea, entonces eso no hay ningún problema, es decir, sería solucionar el problema por esta. Por eso. Pues si os parece lo... No, yo solamente quería apuntar que en supuestos como estos, desde luego la mediación es muy importante. Exacto, sí. Una palabra pedida por Carlas. Gracias.
No podemos olvidar que la mediación la tenemos que contemplar siempre con el asesoramiento que deben tener las partes mediadas por sus correspondientes abogados. No lo olvidemos. De aquí, cuando hablabais de estar en un procedimiento judicial, si se puede llegar a acuerdos de mediación, puede haber una escalada de acuerdos. En función de la situación por la que pasen las partes, ¿se me oye bien? ¿Sí? En función de la situación por la que pasen las partes y acuerden, tendremos una escalada de opciones de acuerdos, cosa que ni en vía judicial ni en vía arbitral obtendremos. Sí, sí, evidente. Y en la mediación... Las partes saldrán ganando además. Sí, sí, evidente. El proceso de las partes lo dirige el abogado, sí. O el asesor, en este caso, de las partes mediadas. Y no olvidemos, rebus igual a fuerza mayor, y que muchas veces contemplamos en la mediación solo cuando nos encontramos en situaciones de fuerza mayor que ni tribunales ni las propias partes saben solventar por sí mismas. Y entonces, pues contamos con la mediación. Nada más. Perfecto. Solo ya para acabar muy rapidito. Y es solamente que... Eso que tiene la flexibilidad de la rebus. Cuando hablamos también de las soluciones extrajudiciales, yo siempre tengo la sensación de que estamos en una sociedad de blancos. O es blanco o es negro, voy a ganar o voy a perder. No contemplamos tanto, digamos, la gran gama de grises. Y precisamente la rebus lo que necesita son grises, no blancos y negros. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Gracias. Perdón. Gracias a todos.